Con esta experiencia queremos mostrar el efecto de los torques sobre cuerpos que están girando. Para ello recordemos lo que es un torque, que no es más que el momento de un par de fuerzas, es decir, que sobre un cuerpo están actuando dos fuerzas de igual dirección y magnitud, pero en distinto sentido y aplicadas sobre distintos puntos del cuerpo. Aquí podemos tener un ejemplo con esta rueda. Si yo la cuelgo de esta cuerda y la suelto, voy a tener una fuerza que va a ser el peso, que se ejercerá sobre el centro de masa, se irá hacia abajo, y otra fuerza que será igual pero en sentido contrario, que será la tensión del cuerpo, que irá hacia arriba y se ejercerá sobre este punto. Esto, si el cuerpo no está girando, lo que va a hacer es que caiga la rueda. Otra de las magnitudes que quiero introducir antes de enseñaros el experimento es el momento angular. El momento angular describe el giro de los cuerpos. Por resumir, diremos que es una magnitud vectorial que apunta en la dirección perpendicular al plano de giro. Es decir, en este caso, la rueda está girando hacia acá, tenemos el momento angular hacia acá. De modo que si yo ahora pongo a girar esta rueda y la suelto, tendré el momento angular hacia acá y el torque de la fuerza irá hacia allá, serán perpendiculares. Lo último que os quiero contar antes de enseñaroslo es cuál es la relación entre el torque y el momento angular. Y no es más que el torque es la derivada en el tiempo del momento angular, es decir, el torque lo que va a hacer es cambiar el vector momento angular, ¿vale? Entonces voy a ponerla a girar. Y ahora la cuelgo y lo que vemos es que la rueda no cae como antes, sino que se pone a precesionar. ¿Por qué ocurre esta precesión? Porque el torque que se estaba ejerciendo sobre la rueda es perpendicular al momento angular que tenía de giro. Lo que va a hacer que no cambie la magnitud del momento angular, pero sí su dirección. Y por eso se produce esta precesión. Esto es la base de los giróscopos. Otro de los efectos que podemos ver con una rueda es la conservación del momento angular. Para ello, lo que vamos a hacer es poner a girar esta rueda. Necesito un ayudante que le dé. Muchas gracias. Si yo pongo la rueda así, está girando en esta dirección y tiene un momento angular hacia arriba. Si me siento en una silla y levanto los pies y le doy la vuelta a la rueda, el momento angular total del sistema silla-persona-rueda tiene que conservarse, de manera que como el de la rueda al girar va a ir hacia abajo, la silla se va a poner a girar en esta dirección para conservar el momento angular. Thank you.